Bueno, yo empiezo por agradecerles muy especialmente a todos ustedes por estar esta noche aquí, a Mario y a Cie de Trabajo y a los jueves de Deslinde, también mi invitación por haber preparado este evento, que sin duda a mi juicio reviste una gran importancia este debate que está empezando a hacerse en Colombia, porque tiene que ver nada menos con quién paga los impuestos. O sea, en buena medida, en asuntos económicos, la economía es muy importante en el sentido de quién, digamos, en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, quién paga los impuestos y cuántos impuestos se recaudan y cómo se gasta la plata. Esa es un poco, digamos, una de las dos grandes cosas que en asuntos económicos resuelve el Estado colombiano. Y el problema de quién paga los impuestos, pues es un debate, digamos, tan viejo como la lucha de la sociedad por su progreso. Recordemos que la revolución de los comuneros en el siglo XVIII aquí en Colombia empieza porque Manuela Beltrán arranca un edicto, ¿sí?, en contra de del aumento de los impuestos que en ese momento decidió el rey de España. La propia existencia de los parlamentos, de los congresos, los modernos, que se origina en Inglaterra, tienen que ver con un reclamo de que no puede haber impuestos sin representación. Le dicen al soberano, señor soberano, al rey, si usted quiere poner impuestos en esa sociedad, tiene que tener algún tipo de representación. Y los parlamentos, los congresos se originan ahí. Este es un debate súper clave de la democracia. O sea, la democracia no es solo un problema de elegir y de votar y este tipo de cosas, o la democracia política, los derechos, no sé, sindicales, la libertad de expresión, etcétera, sino es un problema de cómo se distribuye la riqueza de la sociedad, y por supuesto esto se vincula con el tema de los impuestos. Luego estamos hablando de un debate, digamos, de gran importancia, que pocas veces se ha hecho en Colombia. Aquí en este país normalmente, hasta cuando aparece, y ustedes me excusarán la cuña, hasta cuando aparece el Polo Democrático Alternativo, la economía se discutía poco en el país. Se reunían cuatro banqueros, dos transnacionales, el ministro, y en algún club se ponían de acuerdo y hacían lo que se les antojaba, y el Parlamento aprobaba cualquier cosa sin que hubiera debate. Los debates sobre la economía realmente, digo yo, pues con fuerza, porque claro, siempre ha habido gente que ha luchado, profesores universitarios, ciertos centros de estudio, etcétera, pero en general han sido temas muy cerrados. Yo creo que una de las ganancias grandes de los últimos años es que por fin estos temas se empiezan a debatir, y a mí me alegra mucho pues ver que en este recinto no cupimos, pues a quienes nos están viendo por internet, pues hay que reconocerles que el recinto tampoco es que sea muy grande, pero bueno, lo cierto es que no cupimos, sí, estamos abarrotados hasta la calle, sí, en unas condiciones muy, digamos, que ojalá hubiéramos tenido más espacio, pero lo importante y lo que quiero resaltar es como un tema como este, que es como pesado, medio obstruso, sí, como especialista, sin embargo, veo esto lleno de gentes comunes y corrientes, digamos, como somos todos, y llenos de jóvenes estudiantes, y eso me alegra mucho. Bueno, entrando ya en materia, ¿en dónde está la discusión? Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver en Twitter desde anoche, estoy diciendo que el presidente Santos ha faltado a la verdad en materia gravísima, que él está diciendo una cosa y yo estoy diciendo la contraria, y que en ese sentido o él miente o yo miento, y hay que definir quién es el que miente, y quien mienta a mi juicio debe renunciar, pues porque no es posible aceptar que un jefe del Estado le mienta a su pueblo, a su país en materia grave, o que un senador de la República le mienta a sus electores y a su país en materia grave. Este es el debate que tenemos, o sea que estamos en un problema que sin duda es complicado, que por supuesto cubre al presidente Santos y cubre al ministro de Hacienda, sí, al doctor Cárdenas Santa María, porque él también está diciendo lo mismo. Vamos entonces a irnos paso a paso demostrando en qué consiste el debate y por qué yo soy tan reiterativo en afirmar que faltan a la verdad en materia gravísima, y que eso no se puede tolerar en el país. Porque además, la falsedad, la mentira, la están usando para cubrir, o mejor, para hacer exactamente lo contrario de lo que dicen, o sea, para clavarse, como se dice coloquialmente, al pueblo raso y a las clases medias, mientras les disminuyen los impuestos a los monopolios y a las transnacionales. Y aquí entonces aparece otro debate que es muy interesante. ¿A quién puede uno llamar los ricos de Colombia?
Vamos a ver cómo esa es parte de la discusión. ¿Quién es un rico en Colombia? ¿Quiénes son los ricos de Colombia? ¿Las clases medias son los ricos de Colombia? ¿O las grandes empresas son los ricos de Colombia? ¿Quiénes son? De todo eso es de lo que vamos a hablar y espero poderlo demostrar con cifras. El presidente Santos dijo anoche, y lo ha dicho antes, dijo, ¿qué queremos? Que paguen menos los que ganan menos y que paguen más los que ganan más. Eso es lo que uno quisiera, ¿no? Es decir, lo que uno quisiera en un sistema tributario es que paguen más los que más tienen, menos los que tienen un poco menos, y se vaya bajando hasta que haya un punto en que los más pobres no paguen impuestos. Los de arriba, cuando son de arriba de verdad, los impuestos no los empobrecen. Lo que sucede, por ejemplo, para una persona como Carlos Slim cuando paga sus impuestos al final del año, es que eso que pagó en impuestos lo enriquece un tris menos. Pero de todos modos suma a su riqueza una plata inmensa. Cuando a los impuestos graban a los pobres, les graban en lo que no tienen. O sea, los pobres y las clases medias bajas pagan los impuestos es absteniéndose, comiendo menos, vistiéndose menos, educándose menos, curándose menos. Entonces fíjense que hay un debate en lo democrático profundo, ¿sí? Porque no es lo mismo, repito, pagar impuestos y enriquecerse un poquito menos a pagar impuestos sobre la base de sufrir más. Ese es un poco el debate en el que estamos. Entonces, repito, Santos ha dicho, los que ganan menos van a pagar menos y los que ganan más van a pagar más. Yo he dicho que la reforma hace exactamente lo contrario, es decir, que van a gravar con menos impuestos a los seres humanos más ricos de Colombia, mientras que van a gravar con más impuestos al pueblo raso y a las clases medias. Ese es el debate. Luego alguien miente, yo quiero ratificar, aquí no hay salida. O miente el presidente Juan Manuel Santos y el ministro Cárdenas, o miente el senador Jorge Enrique Robledo, bueno, y el Polo Democrático Alternativo. Clara López, nuestra presidenta, publicó el domingo pasado un excelente artículo en el periódico El Tiempo, donde dice esto que yo estoy diciendo, lo mismo dijo el representante Wilson Arias ayer, y es en general lo que estamos diciendo todos los del Polo en todas partes. Y en ese sentido, si los partidos de la coalición santista se le pegan a Santos, quedan de mentirosos también. Y hay que preguntarle a los presidentes de todos esos partidos, empezando por el doctor Simón Gaviria. ¿Ese partido, el Partido Liberal, le va a comprar la mentira a Santos y va a salir a defender la mentira de Santos? ¿O se van a desmarcar y van a decir otra cosa? Todo eso es lo que vamos a ver en estos días. Bueno, empecemos a mirar qué dice la reforma tributaria. Primero, me voy a referir a las cosas fundamentales, porque dice muchas cosas, pero me voy a referir a las fundamentales. La primera cosa que dice es esto, que tiene que ver con la gente poderosa de Colombia. ¿Qué dice? Que les van a eliminar unos pagos que hoy tienen las empresas, según la nómina, un gravamen sobre la nómina del 13.9 les van a disminuir, que es la plata que financia el SENA, el Bienestar Familiar y algo de salud. Ese gravamen que hoy tienen, que equivale al 13.9% sobre la nómina, se lo van a eliminar a las empresas, a todas las empresas. Yo resalto aquí, y ustedes van a ver al final por qué lo hago, cuando hablo de empresas hablo de monopolios y transnacionales. Separo de manera clara ese tipo de empresas de las otras empresas. Porque si a mí me dicen en un momento dado, le van a disminuir los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, yo diría, bueno, eso lo podemos mirar, de pronto eso puede ser una cosa positiva para estimular la industria o el agro o algún tipo de cosas. Pero cuando estamos hablando de disminuirles impuestos a monopolios y a transnacionales, por supuesto la discusión es distinta. Entonces, primera cosa, les van a bajar los parafiscales, que se llaman plata que hoy financia al SENA, al Bienestar Familiar y parte en salud. El gobierno también en la reforma propone un gravamen sobre la renta del 8%, que el gobierno dice va a ser equivalente en la masa total del recaudo, digamos que se va a recoger la misma plata, o sea que el SENA, el Bienestar Familiar y la salud no van a sufrir. Y en cierto sentido los empresarios van a quedar iguales, porque lo que les rebajan en nómina se los aumentan en renta. Esa es, digamos, la teoría del gobierno. Los especialistas, y yo tengo esa misma preocupación, los especialistas están pensando que no va a alcanzar el impuesto que van a poner nuevo sobre renta frente a lo que les van a recortar de parafiscales.
están diciendo, pues, gente que conoce estas cosas en detalle, que lo más seguro es que no alcance esa plata, o sea, que va a quedar un faltante en cena, en bienestar familiar y en salud, y esto por supuesto sería gravísimo, porque esa plata respalda derechos ciudadanos, la educación de obreros, bueno, madres comunitarias, ese tipo de cosas, salud con todos los líos que tenemos. Yo me inclino a pensar que los especialistas tienen la razón, porque hay un artículo dentro de la reforma tributaria que es el 36, que es el artículo que consagra este tema, que es perentorio en decir, o en dejar claro mejor, que si la plata no alcanza, la de ese famoso 8%, el gobierno no responde. Sí, si uno lo lee con cuidado, eso es lo que dice. Entonces, piensa mal y acertarás, esa es la norma en este país y más en el gobierno de Juan Manuel Santos. Si ellos están seguros de que sí va a alcanzar ese cambio de un gravamen por otro, pues el artículo debería decir, en caso de que no alcance, no importa porque el Estado pagará la diferencia, pero nunca disminuirán los ingresos ni del SENA, ni del bienestar familiar, ni de la salud. Hasta aquí dejo este tema. La preocupación la dejo expresa, espero que por el camino especialista de gente pues que tenga más detalle y más tiempo termine estableciendo con precisión qué es lo que va a pasar, pero yo dejo planteada mi seria reserva de que esos dineros no van a alcanzar. Pero para el punto del total de la masa de los recaudos de estas grandes empresas, digamos que sale una cosa por la otra, o sea que este asunto en términos de los impuestos que ellos pagan o de los gravámenes a la nómina, resulta eso neutro, o sea, digamos que este es un asunto que uno lo puede sacar un poco del debate, pues digamos formalmente sacarlo para irnos al punto que más nos interesa, si les van a subir o les van a bajar en última los impuestos. O sea, aceptémosle en gracia discusión a Juan Manuel Santos y a Mauricio Cárdenas que esos 8% de renta se va a compensar con el 13.9% en nómina, y que ahí no va a pasar nada. ¿Dónde empieza entonces, digamos? Bueno, lo de atrás es un gran debate, los muchachos del SENA están haciendo una lucha inmensa, pero lo que pasa es que no quiero, digamos, desviarme de lo central. ¿Dónde empieza el debate? Es que la segunda gran medida de la reforma tributaria dice que les van a disminuir los impuestos de renta, o el impuesto de renta, es el impuesto sobre las ganancias de las empresas, a las empresas les van a rebajar ese impuesto del 33 al 25%, 8%, dice la reforma tributaria. Y dice, la propia reforma tributaria tiene un cuadrito que dice con precisión, con toda claridad, que esa rebaja vale 8.06 billones de pesos. O sea, en la exposición de motivos dice con claridad que les van a bajar los impuestos a los monopolios y a las transnacionales. Por la vía de esta disminución en renta se los van a bajar en 8.06 billones de pesos. Dejémoslo en 8. 8 billones de pesos. Pero además la reforma, y no lo tienen cuantificado, les va a disminuir el impuesto de ganancias ocasionales a esos monopolios y a esas transnacionales. Por ejemplo, ganancias de especulación inmobiliaria, les baja la ganancia del 35 al 10%, les baja la ganancia a las grandes empresas, o no la ganancia, a las personas más adineradas, les rebaja el impuesto de herencias del 35 al 10%, y a los capitales golondrinas especulativos les rebaja el impuesto del 35 al 12.5%. Estas últimas rebajas no están cuantificadas en los documentos del gobierno, pero repito, está cuantificada la rebaja de bajar la renta del 33 al 25 y vale 8 billones de pesos. O sea que aquí no hay duda. A las grandes empresas, a los monopolios y a las transnacionales les van a bajar el impuesto de renta en esa suma. ¿Por qué digo que es a ellas a los que se los van a bajar? Porque me decía hace un momento Aurelio Suárez, es conocedor de estos temas. 100 empresas, las 100 principales empresas de Colombia responden por el 82% de las utilidades del país. Las 100 primeras empresas, casi todas financieras y mineras. Luego es claro que esos 8 billones de pesos se los van a disminuir principalmente ¿a quién? A las empresas más ricas de Colombia. Con este agravante,
Muchas de esas empresas son de personas cualquiera, de, no sé, de don Luis Carlos Sarmiento Angulo, para poner un nombre en el sector financiero. ¿Sí? No, cualquiera, no importa. Y a esas personas de esas empresas les transfieren dividendos inmensos, imagínense los dividendos que les transfieren. Y en Colombia los dividendos de empresas, ¿saben cuánto impuesto pagan? 0 pesos. O sea que por ahí también uno puede señalar, porque en otros países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, los dividendos están gravados. Están gravados y hay que pagar impuestos sobre ellos. Luego queda claro, pienso yo, que va a haber ese descuento enorme para las grandes empresas de Colombia. ¿Cómo lo van a compensar? Porque el presidente Santos también ha dicho que al final la reforma será neutra. ¿Qué quiere decir neutra? Que lo que se le rebaje a uno se le aumentará a otros y que entonces no aumentará la masa del recaudo. Bueno, eso dicen ellos, creámosles. Creámosles que eso dicen ellos, pero entonces aparece la pregunta clave: ¿de dónde van a recuperar los 8 billones que no van a pagar los monopolios y las transnacionales? ¿Qué dice la reforma? La reforma dice que por el lado de IVA e impuesto al consumo, que es un impuesto nuevo, van a recaudar 942 mil millones de pesos. Impuesto nuevo, nuevo recaudo, el de los corrientazos, el IVA de los corrientazos, el impuesto al consumo, la medicina prepagada, bueno, ahora más adelante les digo, pero se trata de un poco de impuestos al consumo de ciudadanos del montón. Y el resto de la plata no está explicitado en la reforma, pero por toda la discusión y por lo que vienen anunciando que va a suceder con los ingresos por trabajo, de salarios o de honorarios, los otros 7 billones los van a poner ¿quiénes? Las personas que por trabajo reciben ingresos, sea por sueldos y salarios o por honorarios. Fíjense ustedes que esto es un punto clave. Le rebajan los impuestos al capital y le suben los impuestos al trabajo. Eso ya muestra la naturaleza reaccionaria de la medida. Ya muestra de entrada la naturaleza reaccionaria de la medida. Aquí hay que ponernos con cuidado, porque en Colombia sobre esto se manipula mucho. No es lo mismo la ganancia que le queda a un inversionista, que le queda, digamos, pulpa porque le han descontado todos los costos, los gastos, etcétera, etcétera, que lo que le sucede, por ejemplo, al asalariado, que le descuentan es, digamos, del total de su ingreso. Él todavía tiene que hacer los costos y los gastos que tiene que hacer, pues digamos, una persona común y corriente en cualquier caso. Entonces queda claro que, en resumen, después de todo este cuento, les van a disminuir los impuestos a los monopolios y a las transnacionales y les van a aumentar los impuestos al pueblo raso y a las clases medias. Ese es el resumen de este asunto, que no tiene ni la menor duda, se puede mostrar hasta la saciedad. Por eso es que yo estoy tan tranquilo cuando digo: alguien miente y el que mienta debe renunciar. Porque yo voy, digamos, como se dice, a la fija en esta discusión. Es con las cifras del gobierno que estoy haciendo este debate. Yo podría, en cierto sentido, terminar aquí. Pero vamos a entrarle a algunos detalles de ese asunto para que ustedes vean cómo es el asunto de la manipulación y cómo es que a una mentira le montan otra mentira y es una sartal de mentiras para confundir a los colombianos. Primero, ¿quiénes son los ricos de Colombia? Entonces han estado haciendo una escandola, diciendo que van a grabar desde, ¿cuánto es? Desde 3 millones de pesos de sueldo, ¿cierto? Van a grabar, o de ingresos van a grabar. O sea que ya empiezan a decir que los ricos de Colombia son los de 3 millones para arriba. Hay que ser uno muy pobre para ganarse 3 millones. Ahora, claro, frente al salario mínimo, 3 millones... es más, yo no voy a discutir eso, y 5 millones también, y 10 millones también, o 15 millones. Pero es que aquí el punto, parte de la veracidad de las cosas es contra qué se compara. Esa es parte de la honradez en la comparación, porque no se pueden hacer comparaciones absurdas. Es decir, entonces, claro, comparamos los ingresos por trabajo del orden de 3, 4, 5 millones de pesos, o 10 incluso, o 15, contra el salario mínimo, y eso es un poco de plata. Pero si comparamos contra las ganancias de las empresas, ¿en qué quedan esos ingresos ridículos? Les voy a dar algunos datos de cuánto ganan las empresas en Colombia. Comcel, de don Carlos Slim, el ser humano más rico del mundo. Su patrimonio vale 74 mil millones de dólares. Vale más que toda la deuda externa colombiana.
¿Cuánto ganó Comcel el año pasado? 2.8 billones de pesos. Entonces compárenlo contra el sueldito de 3 millones, o de 5 o de 10. Pacific Rubial está enmentada. Utilidades el año pasado, 2.29 billones de pesos. Bavaria Sawmiller. Utilidades el año pasado, 1.55% billones de pesos. El Cerrejón, otra transnacional, 2.48 billones de pesos. Billones con B. A julio pasado, el sector financiero llevaba utilidades por 20.5 billones de pesos. Entonces se necesita demasiada falta de seriedad para venir a decir o a sugerir que los ricos de Colombia son los que se ganan unos suelditos. Y claro, entonces hacen ruido con suelditos de 10 y de 15 millones que ya suenan más. Pero yo he venido diciendo esto. Supongamos que sea muy alto un sueldo de 10 o de 15 millones de pesos. ¿Cuánto gana el empresario que paga ese sueldo? Esta es la pregunta clave. ¿Sí? ¿Cuánto gana el empresario que paga ese sueldo o que paga esos sueldos? Y esta es la comparación que tenemos que hacer. Esta es la comparación que tenemos que hacer. Bueno, luego queda claro acerca de qué es de lo que estamos hablando, en dónde está la discusión. Si se trata de hablar de los ricos de Colombia, ¿qué es lo que Santos ha dicho? Bueno, el 28 de abril, y sobre esto hubo una gran escandola en Colombia. Y voy a detallar en esto porque entonces llevan semanas hablando de los descuentos tributarios de los asalariados. ¿Se acuerdan? Esa es como la manera, digamos, de decir esos malos ciudadanos debemos grabarlos duros porque tienen muchos descuentos tributarios y descuentan por una cosa y descuentan por otra cosa. ¿Sí? Y entonces vamos a ver cómo detrás de eso Santos esconde otra mentira. Echa estas mentiras que estoy mencionando y esconde otra mentira. El 28 de abril les decía yo a ustedes, Juan Manuel Santos generó una cierta escandola en los medios de comunicación, porque todos los medios salieron y dijeron, los ricos van a chillar con la reforma tributaria. ¿Sí se acuerdan? Eso fue un escándalo tenaz. Los ricos van a chillar. Curiosamente, ningún rico de Colombia protestó. Ninguno. Nadie. Entonces, como en mi oficina, parte de nuestro trabajo es ni engañar ni dejarnos engañar, entonces yo le dije a la gente de mi oficina, buscar el discurso de Santos, pero completo, no el pedacito que nos leyeron en los medios de comunicación, a ver qué es lo que quiere decir el doctor Santos con eso de que algunos van a chillar. Yo les voy a leer, pero les resumo, ¿qué es lo que él dice? Los ricos que no pagan impuestos son los que van a chillar. Porque los ricos que sí pagan impuestos, a eso les vamos a bajar los impuestos. Entonces miren ustedes cómo la reforma tributaria empieza a coger cara, y por eso don Luis Carlos y compañía no dijeron ni pío con el cuento de la chillada de los ricos. Bueno, ¿qué dice precisamente el doctor Santos? Esto está en la página de la Presidencia de la República. Esto es una cosa, esto es una cuestión de elemental justicia. Porque los ricos que sí pagan impuestos, se les va inclusive a mejorar su situación. Porque a veces los que sí pagan, pagan demasiados impuestos. Pregunta, ¿cuáles son los que van a protestar en la reforma tributaria? Los que deberían pagar impuestos y no los están pagando. Esos van a protestar. Porque los que deberían pagar impuestos, y si están pagando impuestos, esos van a salir beneficiados porque vamos a bajar las tasas. Es lo que estamos viendo. O sea, les van a bajar los impuestos a unos y se los van a subir a otros. La teoría de Santos es que van a castigar a los que no pagan los impuestos y van a beneficiar a los que sí pagan los impuestos. Entonces aquí nos toca entrar a mirar quiénes son los que sí pagan y quiénes son los que no pagan los impuestos. A ver si es verdad que don Carlos Slim y sus alegres compadres no pagan impuestos. A ver si es verdad que los tenemos acogotados, pobrecitos. Bueno, entonces miremos este asunto. Es verdad que las personas naturales, los asalariados, la gente que tiene honorarios, tiene descuentos tributarios, ustedes eso lo saben, ciertos pagos en salud, en educación, en arrendamientos, para pensiones, etcétera, permiten unos descuentos tributarios.
Eso es verdad, existen las clases medias esa posibilidad. Pero ojo, también existen las personas jurídicas. También existen las personas jurídicas. O sea, falta la verdad quien diga que solo hay descuentos tributarios para las personas naturales, para que tienen ingresos por trabajo, sean sueldos o sean honorarios. Falta la verdad. Acaba de salir, está calientico, un informe del Banco Mundial que dice que en Colombia las personas jurídicas, o sea, las monopolios y las transnacionales, tienen descuentos tributarios, 80 descuentos tributarios, 80 rebajas impositivas. Es decir, cuando hacen la declaración de renta, ponen las utilidades que supuestamente se deben grabar, pero empiezan a descontar ciertas cosas que les permite descontar la tributación. ¿Saben cuánto dice el Banco Mundial que valen esos descuentos tributarios de los monopolios y las transnacionales? Valen 6.08 billones de pesos. Billones de pesos. Descuentos tributarios. O sea que no es cierto que solo los tengan las personas que viven de su trabajo. Los tienen los monopolios y las transnacionales. Hace unas semanas, el director de la DIAN sacó un cuadro completo de cuáles son los impuestos reales que se pagan en Colombia por sectores. O sea, deben pagar el 33% de renta, pero ¿cuánto es lo que pagan realmente? Y entonces, cogí algunos. El sector minero realmente solo paga el 13%, no el 33%, sino el 13%. El comercio al por mayor realmente no paga el 33%, sino el 13.3%. Los servicios financieros, esos que se llevan ganando 20.5 billones de pesos hasta julio, esos, el impuesto real que pagan no es del 33%, sino del 8.3%. Otros servicios tampoco pagan el 33%, sino pagan el 10.9%, dice la DIAN. Entonces, si el cuento es que hay que clavarse a los que tienen los descuentos tributarios, ¿por qué solo se clavan a las clases medias que logran algunos descuentos que, repito, son producto de su trabajo? Sus ingresos son producto de su trabajo. ¿Por qué se le oculta al país esta realidad? La realidad de que les van a bajar los impuestos del 33 al 25% a unas empresas que no están pagando el 33 y les mantienen todos estos descuentos tributarios. O sea, que ¿cuánto van a quedar pagando? Pero aquí demos otros detalles. En Colombia hay 65 monopolios y transnacionales con contratos de estabilidad jurídica que los protegen por completo en estos asuntos de reformas tributarias. Hay en trámite otros 79 contratos de estos de estabilidad jurídica, porque Santos en la reforma tributaria del 2010 metió el cuento que había desmontado estos contratos de estabilidad jurídica, y claro, dice que no podrá haber más, pero está tramitando. O sea, mantuvo los que ya existían y está tramitando otros más que ya habían presentado sus papeles. En las zonas francas, el impuesto de renta no es del 33%, sino del 15%, y todo eso se mantiene en la reforma. Luego, el gobierno también falta la verdad cuando dice que lo que va es a castigar a los malos ricos que no pagan impuestos, porque ya hemos visto que los que llaman a los ricos no son ricos. Y ya hemos visto que los verdaderos ricos tampoco, también tienen una serie de descuentos tributarios que, según el Banco Mundial, valen 6 billones de pesos. Ahí está la plata de la universidad. Aunque les quiten esos descuentos, financiamos la universidad pública y gratuita que necesita Colombia, o cualquier otra cosa que fuera interesante, interesante financiar o importante financiar. Hasta aquí entonces yo me ratifico en este asunto. O mienten Santos y Cárdenas, o miente el senador Robledo y el Polo Democrático Alternativo. Y yo insisto en mi frase: el que mienta debe renunciar. El que mienta debe renunciar. En Estados Unidos hubo un escándalo famoso que tumbó a un presidente, el escándalo de Watergate. ¿Se acuerdan que los del Partido Republicano se metieron a las escondidas, como bandidos, a la sede del Partido Demócrata a robarse una información? Eso ya era muy grave. Pero lo que de verdad tumbó a Nixon no fue eso. Lo que de verdad tumbó a Nixon es que cuando Nixon salió a dar explicaciones sobre ese allanamiento, dijo mentiras. O sea, la explicación que dio fue mentirosa, y lo tumban es por mentiroso. Entonces, una cosa que es interesante echarle ojo: en los países serios, la mentira se cobra durísimo.
Y es en parte porque, por ejemplo, también en Estados Unidos, las andanzas amorosas de los candidatos por fuera de su matrimonio se las cobran tan duro. Me explicaba a mí un gringo, no es tanto por la andanza amorosa, sino porque en la andanza hay un engaño. Engañan a su mujer, engañan a sus hijos, engañan a sus amigos. Y entonces la ciudadanía dice, un tipo que le miente a su familia, que le miente a sus amigos, ¿por qué no le va a mentir al pueblo cuando sea presidente de la República? Y al que lo coja mintiendo sale, se hunde al otro día en las encuestas. Aquí los eligen presidentes de la República. Aprovechemos que ya están aquí todos y expliquemos un par de cosas más sobre estos asuntos tributarios. Repito, yo a esto le doy mucha importancia. Este no es tema de mi comisión quinta, pero desde que llegué al Senado le he dicho a mis asistentes, ojo a los impuestos, porque aquí hay un gato enmochilado de tamaño inmenso y la parte de la democracia es este asunto. No puede haber democracia si los impuestos los pagan los de abajo cuando les exceptúan de esos mismos impuestos a los monopolios y a las transnacionales. ¿Cómo se reparten los impuestos en Colombia? El 60% de los impuestos en Colombia son impuestos de tipo indirecto, como el IVA. Y el 40% son impuestos directos, que ya he explicado, tienen este lío que he mencionado, y es que revuelven, como si fuera la misma cosa, la renta del capital, o sea, la ganancia del capital, con los ingresos por trabajo, como si también fuera renta, cuando realmente no lo es de ninguna manera. Entonces, en ese revoltillo se arma un enredo con este 40% del total de los impuestos, para ocultar lo que realmente está pasando. Pero además, y me quiero referir a esto, ese otro 60% son impuestos indirectos, principalmente IVA. ¿Cuál es el problema con el IVA? El problema con el IVA es que ese es un impuesto de naturaleza reaccionaria por definición, de manera inexorable. ¿Por qué? Porque la lógica democrática en tributos dice que la progresividad es la clave. Y la progresividad se refiere a la tasa que se le cobra a un impuesto. Es decir, que la tasa es el porcentaje. Ese porcentaje, para que un tributo sea democrático, debe ir subiendo, digamos, en la medida en que aumentan los ingresos, un poco lo que sucede, digamos, aun cuando no esté bien diseñado, con los ingresos por trabajo de honorarios y de salarios. El IVA grava con la misma tasa al pobre que al rico. Entonces, cuando uno, un peaje, por ejemplo, ese es un clásico impuesto indirecto, no es IVA, pero es un impuesto indirecto, le graban con el mismo impuesto al ciudadano que llega en un Pichirilo, en un Renault 4, ¿sí?, que a don Luis Carlos que llega en un Mercedes de 500 millones. Pues por supuesto, esa tasa implica una desigualdad, porque la capacidad de pago del uno y el otro es completamente diferente. Y así sucede. Entonces, cuando a un ciudadano en Colombia le cobran un impuesto, de IVA por un desodorante, para poner un caso, y le cobran, digamos, el 16%, no recuerdo bien cuál es el impuesto del desodorante, pero digamos que es aproximadamente el 16% o el impuesto que sea, y es el desodorante del obrero, o es el desodorante del ama de casa, o el desodorante del joven estudiante, y le cobran la misma tasa de impuesto que lo que le cobran a un magnate, eso implica una desigualdad. Y significa además otra cosa, y es que la casi totalidad del IVA lo pagan los pobres, principalmente las clases medias, entre otra razón porque son más. Son más, inevitablemente. Luego allí hay una naturaleza retardataria del impuesto. ¿Y qué hace la reforma tributaria en el caso del IVA? Mantiene una estructura que ya he dicho que es de 60% de impuestos indirectos. Y además aumenta algunos impuestos de este tipo. Por ejemplo, hoy las confecciones, o sea, la ropa. Nadie podrá decir que el que se pone ropa pues es un oligarca. Paga impuesto de 16%. Los productos de aseo personal, o sea, el desodorante, 16%. Los productos de aseo para el hogar, las escobas, esas cosas, 16%. La telefonía fija, no me dirán que es un lujo de un oligarca llamar por teléfono, 16%. Los electrodomésticos, cosas normales, que los pobres ahorran años para comprar un televisor, 16%.
La telefonía móvil, los celulares, que hoy ya es un bien, digamos, de consumo prácticamente universal, 20% de ello. Y la reforma va a aumentar ciertos impuestos. Menciono, no voy a entrar en el detalle porque hay una discusión de exentos, de no sé qué y todo, pero en la práctica vienen aumentos de impuestos de IVA en arroz, en maíz, en bocadillo, en el pan adquirido en las panaderías, en las frutas adquiridas en fruterías. Entonces, si uno compra una fruta en una frutería, todo lo castiga. El oligarca de las frutas. Los insumos para la producción avícola que van a terminar grabando el huevo y la carne de pollo. Esto se ha estado mencionando por todas partes. Bueno, eso es parte de la reforma tributaria. O sea, mantienen esa estructura retardataria de IVA que ya he mencionado, pero además, repito, terminan grabando también más algunos productos de estos del IVA que he mencionado. Vamos ya terminando. Yo estoy haciendo esfuerzos por ser bastante breve, si es el caso, más bien al final hacemos digamos alguna discusión al respecto. Quiero mencionar una cosa simplemente para dejarla planteada a los estudiosos, porque es clave, que tiene que ver con ese impuesto a las personas. Ya he dicho, en el mundo tributario hay renta que pagan las empresas, pero llaman renta también o a los ingresos de asalariados o de honorarios, o sea, ingresos por trabajo, pero también hay un impuesto de renta que grava a personas muy ricas, pues, o que debe gravar a personas muy ricas. Aquí tengo la tabla de cómo es el problema de las proporcionalidades, porque claro, en este sector, digamos, de las personas naturales adineradas, también debe haber una escala, porque la escala debe mantenerse en lo democrático en todas partes en el desarrollo del asunto. ¿Y qué hemos descubierto en mi oficina? Que digamos, hasta ingresos brutos de 500 millones de pesos al año, ahí ya va el 70% del total de recaudo de las personas naturales. Y que las personas que tienen ingresos de más de 50 mil millones de pesos al año, personas naturales, o sea, personas adineradas de verdad, o sea, cualquier dueño de banco que, además de ser el dueño de banco, le llegan por dividendos una plata grande, esos apenas contribuyen con el, en total, con el 0,9% del total de los impuestos de ese sector. O sea, ¿qué es lo que estoy señalando? No me voy a detener para no enredar. Lo que estoy señalando es que dentro de cada uno de los partes en que está subdividida la estructura tributaria, hay una posición viciosa, ¿sí?, de caer principalmente sobre los más débiles de ese sector, ¿sí?, y caer menos sobre los más fuertes del respectivo sector. Esto es bien interesante señalarlo. El gobierno además ha echado otro cuento que echa siempre. Lo están echando desde los tiempos del gobierno de César Gaviria. En Colombia no hay reforma de cualquier tipo, tributaria, pensional, laboral, la que sea, de salud, la que sea, retardataria, que no lo la metan con el cuento de que va a generar empleo. Entonces ya el doctor Santos también dijo, ya dijeron que no son cuántos empleos, el TLC no son cuántos empleos, o sea, si en Colombia se hubiera creado, digamos, el 1% de los empleos que los gobiernos nos han anunciado en los últimos 20 años, producto de este tipo de reformas, tendríamos que estar importando trabajadores de Perú y de Panamá, que no alcanzarían. Eso es una burla, un descaro de burla, paja. Ya han salido los especialistas, no los voy a citar porque ¿para qué? Especialistas, o sea, gente que tiene como oficio estudiar estos asuntos del empleo. Y han salido no pocos patrones que honradamente han dicho, si nos rebajan los impuestos no creamos empleo. Lo han dicho los analistas, pero repito, lo han dicho también los patrones. Y es obvio, es que si Mr. Drummond, el dueño de la Drummond, le rebajan los impuestos, ¿por qué va a contratar más obreros si los que tiene son los suficientes para explotar la mina? Tendría que ser un monopolista estúpido, y de esos no hay. Los monopolistas pueden ser cualquier cosa, menos bobos.
Entonces, lo que va a suceder, por ejemplo, en el caso de las transnacionales, de esas mineras, es que van a aumentar su exportación de riqueza del país, van a sacar más plata de Colombia, además de la que ya están sacando. O sea, que no nos venga el doctor Santos con ese cuento. No es verdad que esta reforma va a estimular la economía y, por supuesto, mucho menos que va a reducir la desigualdad. Colombia es el tercer país más desigual de la Tierra y esta reforma va a agravar esa situación por todas las cosas que ya he acabado de explicar. Pero en cambio, si se trata, si el doctor Cárdenas se quiere meter en discusiones de macroeconomía sobre qué puede estimular o no más la economía, la cosa es al revés. Son muchos los estudios que dicen que cuando las gentes sencillas o las clases medias ganan un poco más, reciben un poco más de ingresos, pues eso estimula a la industria y estimula al agro y al comercio y al transporte. Yo lo repito mucho y por eso defiendo la idea de que los salarios deben ser mayores. Porque cuando alguien gana un poco más ingresos de los que vive, lo que sucede es que gasta un poco más. Y si gasta un poco más, pues las empresas tendrán que producir un poco más para poder atender esa nueva demanda. Y si van a producir un poco más, tienen que contratar un poco de más trabajadores. Y eso a su vez aumenta el consumo y genera lo que llaman los economistas un círculo virtuoso. Luego, la idea de Santos y de Cárdenas de golpear la capacidad de compra de las clases medias es absolutamente contraria a lo que supuestamente quieren hacer. Pero además, en este momento de la crisis económica mundial, crisis que va a llegar a Colombia y le va a hacer un daño miedoso a este país, lo que la economía nacional, que se está cayendo, ya necesita es mejorar la capacidad de compra de los ciudadanos para que se estimule la producción. Hoy llegué de Cartagena y bajándome la escalerilla me encontré con un exministro de Estado, conservador por más señas, y nos vinimos hablando y me dijo: senador, esa reforma tributaria es completamente al revés de lo que se necesita. Porque aquí lo que hay es que estimular la capacidad de compra y el consumo, y a la gente le van a sacar la plata del bolsillo para dársela a don Carlos Slim, a Mr. Drummond, que van a coger esa plata para hacer cualquier cosa menos promover el progreso del país. Concluyo diciendo esto. Yo he venido señalando que alguien miente. O mienten Santos y Cárdenas, o miente Robledo y el Polo Democrático Alternativo. Y he venido pidiendo un debate público al respecto. Que tenga, lo dije por Twitter y lo sostengo hoy aquí, que tenga un jurado de jueces ilustrados. Lo puede escoger el doctor Cárdenas, el jurado, todo. O lo puede escoger Juan Manuel Santos, todo. Que escoja, si quiere, 10 decanos de universidades privadas de economía. Que empiece por los Andes. No me importa, los que quiera. Y hacemos este debate. Yo hablo un tiempo, parecido al que he hablado aquí, que hable Cárdenas otro tiempo. Y que los decanos decidan a quién le quitan la credencial. O sea, quién está mintiendo. Yo me someto a eso, no tengo problema en someterme a eso. Pero vamos a ponerle seriedad a las cosas en este país. Mira, aquí no puede ser que se pare un jefe de Estado, falte a la verdad en materia grave y eso no genere consecuencias. Que se pare un ministro, diga cosas que son absolutamente falsas en materia grave, descaradamente falsas, brutalmente falsas. Es que esto no es la discusión de si es azul o verdecito, no, esto es con números. Y no pase nada. Es más, anuncio hoy aquí, y con esto termino, que el lunes voy a demandar a Santos y a Cárdenas. A Santos lo voy a denunciar ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y a Cárdenas donde corresponda, en la Procuraduría o no sé dónde. Los voy a denunciar a los dos por violar el artículo 209 de la Constitución Nacional, que habla de la moralidad administrativa. Es que es un deber de los funcionarios del Estado, de todos los niveles, ser veraces y ser honrados, no decir mentiras. Yo los voy a denunciar. Yo no me hago ilusiones con que la denuncia prospere. Pero bueno, cumplo con mi deber de ciudadano, ¿sí?, de hacer todo el esfuerzo para que estas cosas queden claras.
Por último, decirles esto. Esto es de una inmensa gravedad, quiero llamar la atención sobre esto. Esto es muy complicado lo que está pasando con esto. No solo por la cuestión política de la falsedad que he señalado, sino por todas las implicaciones económicas que tiene. Yo creo que esta es una lucha que podemos ganar. Yo creo que en este caso se puede repetir la historia de la reforma a la justicia. Pero nos toca salir a hablar de este asunto y explicarlo. Llamar a las clases medias, llamar a los ciudadanos todos a hundir este esperpento. Le estoy preguntando a los jefes de los partidos de la coalición de gobierno si van a acompañar a Santos en la mentira. Si van a ser de alcahuetes de este asunto. Y les estoy diciendo, echen ojo, señores del Partido Liberal y de la U y del Partido Conservador, de Cambio Radical, los verdes, ya no sé cuántos son. Que no resulte que Santos, cuando el pueblo hunda esta reforma por el camino, pase lo que les pasó con la reforma a la justicia y que salga como Pilatos a lavarse las manos y a echarle la culpa a ellos. Porque aquí al final, el que vota es el Congreso, las mayorías del Congreso. El pueblo votará en contra, estén seguros de eso. Y vamos a hacer de esto todo el debate que podamos. Pero le pregunto a los jefes de esos partidos, ¿van a asociarse con Santos en esta falsedad? ¿Van a asociarse con Santos para seguir sacrificando al pueblo colombiano, al pueblo raso y a las clases medias? Y digo una última cosa que se me pasaba, y es muy importante decirlo. Este debate en parte se dificulta, porque en Colombia, desde hace rato, unieron la tasa de impuesto de renta de las pequeñas y medianas empresas y de las transnacionales. Entonces, cuando Santos sale a decir que le va a bajar los impuestos a las empresas, pues hay un poco de pequeños y medianos empresarios que se entusiasman. Y detrás de esos pequeños y medianos empresarios se ocultan los Carlos. Y yo quedo como un enemigo de los pequeños y medianos empresarios, ¿cierto? Porque estoy planteando lo que estoy planteando. Si alguna cosa se necesita en una reforma tributaria democrática algún día en Colombia, es separar el impuesto de renta de los monopolios y las transnacionales del impuesto de renta de las pequeñas y medianas empresas. Para que podamos manejarlos distinto. Así era antes. Hace más de 20 años en Colombia, los monopolios y las transnacionales tenían una tasa de impuesto de renta y las pequeñas y medianas empresas tenían otra tasa de impuesto de renta. Eso es lo democrático, así debería ser. Y lo mismo con las ganancias ocasionales. Porque claro, no es igual la ganancia ocasional de un ciudadano al que se le valoriza un apartamentico, una casita y eso es lo único que tiene, a la ganancia ocasional del magnate, ¿sí?, que tiene no sé cuántas bienes y se le valoriza como ganancia ocasional. O no es lo mismo el impuesto de renta del el impuesto de herencia que le quedan a los hijos del supermagnate, recontramagnate, que el caso del impuesto de herencia que le queda por ahí al hijo de un pobre, de una clase media o de alguien. Eso todo debería estar, digamos, diferenciado por tasas. El truco de estos personajes, que es el truco del Fondo Monetario Internacional, porque ellos no inventan nada, y el Banco Mundial y de los gringos y de todo el mundo, es juntar esas cosas para hacer más difícil este debate. Este punto es clave que lo expliquemos con precisión. O sea, si se trata de disminuirle los impuestos a empresas pequeñas y medianas, lo podemos mirar y eso puede ser. Pero si se trata de disminuirle los impuestos a los ricos del mundo, porque a Colombia se lo tomaron los ricos del mundo, los ricos de Colombia ya no son los de Colombia, son los del mundo, pues por supuesto que no podemos estar de acuerdo con ese tipo de concepción. Insisto entonces en la importancia de movilizar este tema. O sea, duro en los medios, ¿cómo se llaman? Alternativos. Alternativos, en las redes sociales. Pero duro también en las movilizaciones a la calle. Que esta es una batalla que Colombia tiene el derecho y el deber de ganar. La democracia económica de este país necesita ganar esta batalla, y esta batalla la podemos ganar. Muchas gracias.